Tras varios años de crecimiento del hispanismo, gracias a la libertad que han permitido las redes sociales, este mes de octubre de 2021 está siendo verdaderamente especial. Estamos viendo cómo la hispanidad se refuerza, se retroalimenta y toma impulso. En el ámbito digital, celebramos ya la tercera semana de la hispanidad, organizada por la comunidad hispanista de Don Patricio Lons. Pero además, este año están pasando cosas de gran impacto sobre nuestras sociedades. Se ha presentado el excelente documental España, la primera globalización, que va a impactar las creencias negrolegendarias de muchos de nuestros conciudadanos. Tenemos la visita en España de Marcelo Bullo, que está abordando una actividad frenética, a conferencia diaria, para presentar su libro, ya superventas, Madre Patria. Madre Patria está llamado a tener tanto impacto, sino más, que la imperiofobia del Villarroca en el subconsciente colectivo de la hispanidad. Si imperiofobia nos sirvió para tomar conciencia de la irrefutable existencia de la leyenda negra, Madre Patria es el manual que la desmonta absolutamente, que derrumba ese complejo andamiaje propagandístico subordinador que tiene maniatada a la hispanidad. Festejamos también en España la visita de Francisco Núñez del Arco, que viene a presentar la reedición de su excelente obra Quito fue España, una brillante e intachable exposición que revela la verdad histórica del Ecuador. Incluso algunas instituciones públicas empiezan a sacudirse los complejos y comienzan a celebrar la hermandad hispana. Es el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid y la celebración por primera vez del Festival de la Hispanidad, que ha programado cientos de eventos públicos de carácter cultural para festejar la pertenencia a nuestra comunidad. Madrid avanza ya hacia ser lo que debe ser, uno de los principales polos de irradiación de hispanismo dentro de la hispanosfera, y se están tendiendo fuertes lazos con otros polos hispanistas para acercar nuestras sociedades. Existe una tremenda oportunidad económica detrás del hispanismo y aquella ciudad, aquel país, que lidere la celebración de eventos que aúnen, que sean punto de encuentro de toda la hispanosfera, de toda la comunidad hispana, desde festivales musicales hasta ferias tecnológicas, acabará obteniendo grandes beneficios. En este sentido, la libre competencia juega a favor del estrechamiento de lazos de nuestra comunidad. La existencia de foros de encuentro físico, de reflexión del hispanismo, es vital. Cuando nos unimos, no solo nos sumamos, nos multiplicamos. Surgen nuevas iniciativas, nuevos proyectos fértiles. Necesitamos contar con un foro de encuentro físico que reúna anualmente a los principales intelectuales y líderes de opinión hispanistas. Ha sido una pena que, como sabéis, no hayamos podido contar este año con la presencia en Madrid de Don Patricio Lons, pero desde la Asociación Hispanidad vamos a trabajar aún con más ganas para que el año próximo pueda visitarnos y para que avancemos hacia la organización de ese foro, de ese encuentro hispanista tan necesario, tan conveniente, tan útil. Porque de la organización de la corriente hispanista depende en gran parte el futuro de nuestras sociedades. Sin hispanismo no hay hermanamiento, no hay reordenación, no hay unión y por tanto solo queda debilidad, subordinación y pobreza. Y seamos conscientes de lo más importante, tenemos que apoyar todas estas iniciativas, tenemos que participar en la Semana Virtual de la Hispanidad, tenemos que ir al cine a ver el documental España, la primera globalización, tenemos que comprar y regalar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros cuñados, Madre Patria, Quito fue España. Tenemos que hacer que el hispanismo dé dinero. Tenemos que poner los flujos económicos viento a favor del hispanismo. Esa es una de las pocas cosas a aprender de la cultura anglosajona. Los flujos económicos asientan, perpetúan. El hispanismo no puede costar dinero. El hispanismo tiene que hacer ganar dinero. Así que participemos, vayamos al cine, regalemos libros, hablemos de ello. Hagámoslo así y nos sorprenderá ver lo que conseguimos organizar para celebrar la hispanidad en 2022. Asociación Hispanidad, creemos que conocer nuestra verdadera historia es imprescindible para construir un futuro común de unidad, fortaleza y prosperidad. Si compartes estas ideas, suscríbete al canal y afíliate a la Asociación Hispanidad.